nombre? Ángel Valadez Hernández. ¿A qué se dedica? A la música. ¿Hace cuánto se dedica a la música? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Dónde aprendió? En el camino. Ok. ¿Toca el acordeón? Poco el acordeón. ¿Nada poco, más? Poco, no mucho. ¿Qué más toca? ¿Nada más nada, el acordeón? Nada más. Eso lo aprendí últimamente porque al principio de mi vida, Luis, lice el comercio. Y últimamente me pasé una temporada muy dura, muy pesada, y eso me hizo que le entrara a esto. ¿A música? A la música. ¿Qué tal ha ido? Pues gracias a Dios bien. Bien. Aquí acabo de llegar hoy, el primer día que toco. ¿De dónde viene? Vengo de Toconilco del Alto. ¿A Toconilco? Jalisco. Jalisco, ok. ¿Y viene por todos los pueblos? No, yo pienso tocar nomás aquí porque los demás pueblos en Iztapa creo que no dejan. Ok. Y aquí estoy viviendo adelantito. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? No, pues... ¿No lo sabe? Lo que no sé. Okay. Lo que pueda durar, posiblemente vengo a quedarme. Okay. Por aquí. ¿Pero viene tocando desde allá en diferentes ciudades? No. Yo traigo muchas cositas y me trajeron dos pick-up. Entre las dos pick-up copiaron todas mis cosillas. Y es que yo vine aquí la semana antepasada a traer un muchacho que conocía para acá, porque yo conozco que vendía hace unos 10 años. Entonces, le dije a un señor, Jesús Ramírez, que si me rentaba un cuarto, dijo que sí. Y dije, si me vengo, si me lo renta, sí, se lo rento. Y me vine atendido a eso, y que ya lo había rentado. Y luego llegué en la noche. Pues pensé, dije, sabrá Dios, no voy a llegar a casa. Otra vez que me puse más o menos bien ya para echarme a andar, me llegó un ánimo de que dije, sí, voy a encontrar una casita. Y sí encontré, ahí en ese pueblito que está, donde venden sal, aquí adelantito. ¿Puruchuca? Allí mero. Okay. Y ahí estoy, y llegué desde hace tres días, pero el tiempo se va y hasta hoy vine un rato. Entonces, ¿te vino a vivir para acá porque le gustó? Sí. Ok. Así es. Ok. Bien. Pues ojalá que le vaya bien. Muchas gracias. Ándale. ¿Cuál es su mejor canción? Pues de lo que más me gusta iba esa. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues hay un saludo para todo, esta región.